Muy buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos a la Universidad CEU Cardenal Herrera en nuestra sede en el Palacio de Colomina. La verdad es que mi nombre es Verónica y como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud es un inmenso honor estar aquí hoy también acompañada en esta mesa. Así que dejadme que os presente a las personas que nos acompañan. Estamos, como ya sabéis, en el acto de presentación del Instituto Médico Jerome Leugin, el primer centro médico de España especializado específicamente e íntegramente en el acompañamiento al paciente con discapacidad intelectual de origen genético y a sus familias. Así que me acompañan, pues en primer lugar nos acompaña Mar Galcerán García, que conoceréis algunos de vosotros, que es diputada en las Cortes Valencianas, que ha querido… Pero no quité coriza. Corrígeme. Es que no me ha apellido García. Ah, el segundo no es García. Gadea. Gadea. Oye, pues por favor, no sé, protocolo, ¿eh? Gracias. Has hecho García muy bien decírmelo. Mi padre. Ah, tu padre es Galcerán García. Sí. Claro. Galcerán, pero Gadea. Muy bien, gracias. Y también nos acompañan el doctor Pablo Siegris, director general de la Fundación Jerome Leugin en España, la doctora Pilar García, directora médico del Instituto Médico Jerome Leugin en España, y pues un afectuoso saludo y agradecimiento a todos los que me acompañan en la mesa, pero por supuesto también el agradecimiento para las personas que estáis aquí en la audiencia. Tenemos, pues entre otras personas, asociaciones de pacientes de Asindown, de Phelan McDermid, Asociación de Afectados de CDKL5. También nos acompaña el doctor Ismael Ejarque, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Genética Clínica y Enfermedades Raras de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Nos acompañan pacientes, familiares, personal del claustro de la universidad, también que se ha querido acercar a escuchar. Así que, bueno, estamos en familia, amigos y amigas, todos. Yo voy a ceder rápidamente la palabra para dar pie a que los protagonistas del día de hoy puedan dar a conocer su proyecto y lo que nos quieran compartir. Pero sí que quería un poco presentaros muy brevemente esta iniciativa, que como sabéis es promovida por la Fundación Jerome Leugin, y releí hace poco unas palabras, unas declaraciones del doctor Siegris en el debate. Y nos comentaba que es muy importante conocer cada síndrome genético para poder anticipar y prevenir la aparición de patologías, ¿no? Y que es muy importante acompañar bien a las personas con discapacidad intelectual genética y a sus familias. Ellos nos van a hablar pues, de las tres dimensiones que aborda la Fundación, por supuesto con especial interés en el día de hoy en la atención médica especializada que pueden ofrecer, pero también en la promoción de la investigación de calidad y, como no puede ser de otro modo, de la defensa del valor y de la dignidad de cada persona. Para nosotros en la Universidad CEU Cardenal Herrera esto es muy importante. Como podéis imaginar, en la Facultad de Ciencias de la Salud, que tengo el gran honor de en estos momentos poder dirigir, entendemos el cuidado como algo integral al cuidado médico, profesional, sanitario. No lo podemos desligar, no es algo que vaya en segundo plano, tiene que ir unido, es a la vez. Y nuestro reto es transmitir eso a nuestros profesionales que vamos graduando año a año, que son pues, de medicina, de enfermería, de fisioterapia, a todos ellos les tenemos que transmitir esto en una sociedad que a veces está un poco deshumanizada, en la que todo va muy rápido, que todos son mensajes de texto, no tenemos tiempo de ver al paciente, de mirarle a los ojos, de hablarle. Pues nosotros nuestro reto es ese, es llegar a los estudiantes que son muy jóvenes y hacerles partícipes de cómo entendemos nosotros esa atención a los pacientes. Y por no enrollarme y concluir un poquito, yo creo que nosotros lo definimos como a los alumnos de medicina les decimos, mirad, es muy importante saber la diferencia entre un buen médico y un gran médico. El buen médico va a tratar la enfermedad que tiene el paciente. El gran médico, el de mayúsculas, tratará al paciente que tiene la enfermedad. Así que el centro es la persona y así lo entendemos y lo tenemos que transmitir. Y nada, sin más, voy a dar la palabra en primer lugar a Mar y luego continuamos. Adelante, Mar. Pues en primer lugar, quiero darle las gracias a la organización de este evento aquí a través de la Fundación Jerome Leugin, con el presidente Pablo Siegris, por haberme invitado. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Precisamente yo creo que no a eventos como estos, porque yo desde siempre he estado colaborando con todo el movimiento asociativo, soy presidenta de Asindown 4 años. Y venir aquí, pues para mí es una satisfacción muy grande compartir vuestro proyecto con todos
nosotros, la verdad que la Fundación Jerome Leyen, como os han explicado hoy aquí, es una fundación que trabaja para y por las personas con discapacidad intelectual, en este caso es el síndrome de Down. Y como persona con síndrome de Down, pues para mí es un orgullo poder decir que estoy como en mi casa y yo lucho por visibilizar al colectivo de personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, porque creo que aparte de tener una discapacidad, también tenemos capacidades. Y nos tiene que dar la oportunidad para poder lograr todas nuestras metas y nuestros objetivos, y siempre y cuando un respaldo familiar, las entidades, que hacen mucho trabajo también. Y solamente quería dar las gracias por estar aquí, luchar por la causa que trabaja la Fundación Jerome Leyen, y como diputada de la Corte Valenciana, ¿sabes? Pues voy a trabajar para que mi colectivo esté siempre visible en esta sociedad y demostrar, como ya he dicho antes, que no solamente es ver los hijos de una discapacidad intelectual, como eso es una manera, sino hay que ver a la persona realmente. Así que muchas gracias a todos. Pues, Mar, muchas gracias por tus palabras y por tu visibilidad, ¿no? Por dar esa visibilidad al colectivo, y te agradecemos muchísimo que te hayas desplazado el día de hoy, que sabemos que las jornadas de trabajo en las Cortes son intensas, pero bueno. Sobre todo estos días hemos tenido una jornada de presupuestos. ¡Uf! ¿Vale? Para mí venir aquí es un soplo de aire fresco. Para despejarme realmente. Ya me imagino, no debe ser nada menos lo de los presupuestos. Pues nada, muchísimas gracias. Si os parece, continuamos ahora. Le doy la palabra al doctor Pablo Siegrist, así que adelante cuando se desee. Bueno, muchas gracias, Verónica. La verdad es que es un regalo estar aquí. Yo me siento muy en mi casa, en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la que, bueno, pues yo he trabajado también algunos años, ¿no? Y realmente es una gozada poder estar aquí. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Sanitarias y Ciencias de la Salud. Muchas gracias a doña Mar Galcerán, porque realmente el sentido es poner en el centro a la persona, siempre, ¿no? Y es verdad que a veces nosotros dicen, los médicos, en nuestro centro médico dicen, bueno, pues hay como un efecto eclipsador de los síndromes, ¿no? Y a veces no se ve a la persona, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Lo comentaba también Verónica. Y realmente nosotros lo que luchamos es precisamente para que nunca deje de estar en el centro la persona. La persona que tiene discapacidad intelectual, la persona de los padres, de los cuidadores, la persona de los médicos, la persona de toda ese contorno o ese entorno, ¿no? Que es fundamental para que todos nos podamos desarrollar armónicamente, no solo cuando se tiene discapacidad intelectual. Lo que pasa es que cuando se tiene discapacidad intelectual, digamos que la vulnerabilidad parece más visible, simplemente, ¿no? Bueno, a mí me toca presentar un poquito lo que es la Fundación Jerome Leyen, que es una fundación que nace en Francia en el año 1995 y que nace a partir de una persona muy concreta, que es Jerome Leyen, ¿no? Y esto, que parece una obviedad, pero es muy importante para nosotros, porque es lo que configura lo que somos, ¿no? Entonces, Jerome Leyen, unas pinceladas para conocerle un poquito, porque eso que aquí en Valencia ya lo presentamos, yo creo recordar que fue en el año 2016 o 2017, ¿no? De hecho, doña Mar Galcerán estaba ahí presente también como presidenta de Asindau, que fue una alegría muy grande conocerla en ese momento, ¿no?
Jérôme Lejeune es ante todo un médico, ¿no? Un médico porque realmente le preocupa el ser humano, le preocupa la persona y precisamente por eso, siendo un hombre con una inteligencia extraordinaria, con una sensibilidad extraordinaria, él lo que quiere es dedicarse a curar y a cuidar, no solo a curar, a cuidar a las personas con las que, bueno, a las que sirve, ¿no? A las que cuida. Y en un momento dado, bueno, pues él estudia medicina en los años de la Segunda Guerra Mundial y eso le marca también mucho, ¿no? De hecho, siendo una persona, pues eso, con muchas inquietudes intelectuales, desarrolla su tesis doctoral inmediatamente después de acabar la guerra en un tema tan, digamos, al día como es el tema de la radiación, ¿no? La genética y la radiación, los efectos de la radiación en la genética, ¿no? Y de hecho, siendo jovencísimo, ya es asesor en las primeras reuniones de Naciones Unidas en materia de ciencia representando a Francia, ¿no? Y en ese contexto hay un momento que conoce a una mujer, una danesa, que está estudiando en París, y le entra, digamos, la prisa por casarse. Y entonces en esa prisa decide renunciar a lo que era un poco su deseo inicial, que era ser un médico rural, ¿no? Por ese deseo de estar, que ya se manifestaba, de estar cerca de las personas, ¿no? Y acepta un trabajo en el hospital, en uno de los hospitales pediátricos de París, para trabajar con personas con discapacidad intelectual, personas que en esa época se llamaban mongólicas. Les llamaban, mejor dicho, mongólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque Landon Down en el siglo XIX había descrito el síndrome de Down. Él era una persona, el síndrome en cuanto a los rasgos epigenéticos, ¿no? Y él era una persona bueno, muy próxima a Darwin y entendía que en estas personas donde había unos rasgos, digamos, un poco rasgados, ¿no? Y unos rasgos que podían parecer asiáticos, lo que entendía es que probablemente lo que se había producido era una involución, considerando que la raza caucásica que él analiza provenía, según Darwin, de la raza mongola, o sea, del pueblo mongol, ¿no? Y de la invasión mongólica de Europa, en estas personas faltaría algo, ¿no? Y eso es lo que está, digamos, en la sociedad. Y esto que parece simplemente, bueno, pues contar un cuento de hace muchos años, no lo es, porque esto representa una mentalidad y una cultura, ¿no? Que estaba muy presente en toda Europa en esos años. Entonces, Jérôme Lejeune, que ya tiene cierto prestigio, como os he contado, en el ámbito investigador y científico, acepta dedicarse a cuidar a estos niños, ¿no? A estos niños, además, había una especie de leyenda urbana que asociaba el síndrome de Down a la sífilis, con lo cual, si una familia tenía un hijo con síndrome de Down, tendría que haber habido una infidelidad. No podía ser, todo era negativo en torno al síndrome de Down, ¿no? En la concepción cultural en ese momento. Y él decide dejar sus planes, dedicarse a trabajar con estas personas, le propone a su novia, que está en esos momentos en Dinamarca preparando ya su boda, le escribe una carta donde le propone dedicar su vida a esa misión y ella acepta. Y esto es muy importante porque, de hecho, es ella la que funda la Fundación Jérôme Lejeune cuando él muere para continuar con su labor. Y entonces, en cuanto él empieza a trabajar con estos niños, claro, por todo lo que he dicho, esa visión tan negativa de las personas que llamaban mongólicas, el resultado era que las familias no los sacaban de casa, no había estimulación y la esperanza media de vida no llegaba a 12 años en esa época, ¿no? A día de hoy, gracias a Dios, está en los 64 y creciendo. Entonces, bueno, pues ahí es donde él empieza a trabajar. Él está convencido que tiene que haber algo genético digamos, en el síndrome de Down. Y efectivamente, bueno, acaba descubriendo la trisomía 21, ¿no? En el año 1958 es un absoluto hito histórico porque supone el inicio de la citogenética, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando él descubre la trisomía 21, lo primero que descubre es que hay algo objetivo, que aquí no hay algo fantasmal de una involución, de algo así extraño, cultural, ¿no? Y, en segundo lugar, que a estas personas no les falta nada, sino que les sobra, lo cual es algo que está tan fuera del entendimiento de su época que costó mucho aceptar, ¿no? Entonces, bueno, él se convierte en una referencia mundial
él continúa investigando, poco después descubre el síndrome de Fragile X, de maullido del gato. Bueno, él sigue haciendo descubrimientos durante toda su vida, pero a él lo único que le importa de esos descubrimientos es que esos descubrimientos son llaves para mejorar la calidad de vida de los pacientes que él atiende en su consulta, ¿no? Él por la mañana está haciendo clínica, en ese sentido es un médico un poco peculiar porque hace clínica y básica. Por la mañana está haciendo clínica y por la tarde está haciendo investigación básica molecular en el laboratorio, ¿no? Entonces, pero su objetivo es el de un médico que quiere curar, que quiere mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Cuando él habla de curar la trisomía, él sabe que la trisomía no se puede curar, o sea, que no es una enfermedad, que es una condición, ¿no? Pero él se refiere a curar, a paliar los efectos de esa discapacidad intelectual, que es algo que conceptualmente no es imposible, porque se trataría de regular la sobreexpresión de los genes que son responsables de todo el deterioro cognitivo y de toda la disfunción ejecutiva en las personas con la trisomía 21. ¿Qué pasa? Que los años van pasando. Jérôme Lejeune en los años 60 es una referencia mundial, se pone de moda. El laboratorio de Jérôme Lejeune probablemente es el laboratorio más puntero del mundo en temas de genética. Vienen a visitarlo científicos de todo el mundo, le dan un montón de premios, le invitan a todos los congresos. Pero él descubre, claro, años 60, toda la revolución sexual, la revolución estudiantil luego en Francia, ¿no? De hecho, a él le toca muy de cerca porque él era decano de la Facultad de Medicina de París y director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés. De hecho, se le crea para él la primera cátedra de genética fundamental de Europa, se crea en París para Jérôme Lejeune, ¿no? Entonces, él, a partir de ese momento empieza a ver, a partir de la mitad de los años 60, empieza a ver que la comunidad científica empieza a plantearse utilizar el descubrimiento de Jérôme Lejeune, es decir, el conocimiento y la posibilidad de detectar la trisomía en utero, para, digamos, diagnosticar a esas personas y a partir de ahí plantear un aborto eugenésico, ¿no? Y cuando, de hecho, en Francia llega el primer proyecto de ley del aborto en 1969, que el único supuesto que contempla es el de patología del feto, y la única patología del feto que se puede detectar en útero en esa época es la trisomía 21, él como médico no puede aceptar eso. Porque él entiende, y en cuanto que genetista, entiende que en el momento que acaba el proceso de fecundación hay un ser humano, aunque sea en estado unicelular, con un programa de desarrollo propio, y entonces a partir de ahí, si ese ser humano tiene una trisomía, pues él lo entiende como su paciente. Y entonces él desarrolla todo un compromiso público que de hecho se ha probado que hasta en dos ocasiones le costó el Nobel, ¿no? Que no se lo dieron para no, el Nobel de Medicina para no darle demasiado poder político. Bueno, a partir de ahí él se convierte en una absoluta referencia en el campo de la bioética, no solo en el campo de la medicina y en el campo de la genética, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta decir que Jérôme Lejeune no es solo el padre de la genética moderna, sino que es uno de los padres fundadores de la bioética, ¿no? Y consideramos que es como bioética encarnada. Todo esto se lo he contado para contarles porque cuando él muere en el año 94, en pleno ejercicio de la medicina. Su última gran obra, digamos, es la fundación de la Academia Pontificia para la Vida por petición de Juan Pablo II. Y cuando él muere, las familias de sus pacientes en el funeral le piden a su viuda y a su familia que no les dejen solos por todo lo que él representaba. Y Madame Birte Lejeune, crea la Fundación Jérôme Lejeune con sus hijos y con los médicos colaboradores de Lejeune. Y de aquí derivan estas tres misiones, ¿no? Que por eso les explica un poco de dónde venimos, ¿no? La primera, o sea, nosotros lo que buscamos es cuidar a la persona con discapacidad intelectual genética y a su familia y hacerlo considerando toda lo que es la integralidad de una persona, ¿no? Entonces, y hacerlo evidentemente desde esta perspectiva médica y científica, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, la primera de los grandes fines de la Fundación es la atención médica, una atención médica muy especializada, muy al día, muy, bueno, ahora les contará la doctora Pilar García en qué consiste esta consulta, pero es una consulta donde no se escatima nada para que haya el mayor rigor científico, técnico y humano, ¿no? Y ético. En segundo lugar,
para llevarlo a la consulta, la investigación, nosotros nos dedicamos a promover la investigación en discapacidad intelectual genética. De hecho, en Europa somos el primer financiador en este ámbito, ¿no? Lo cual no es una gran noticia, porque nosotros somos una fundación relativamente grande, pero no dejamos de ser una fundación, ¿no? Nosotros destinamos un presupuesto del entorno de los 4 millones de euros a la investigación, ¿no? Que es muy poco en el ámbito de la investigación básica y clínica, ¿no? Pero es verdad que sí que hacemos una investigación que busca su aplicación en la consulta y promovemos esa investigación. Incluso cuando es básica, miramos mucho a qué efectos puede tener esto para la vida de la persona con discapacidad. Y además lo hacemos con unos planteamientos éticos muy rigurosos, ¿no? Porque esta tercera misión es la de defender el valor personal de cada ser humano, defender el derecho a la vida de cada ser humano y a partir de ahí promover un conocimiento científico, ético, riguroso, ¿no? Entonces trabajamos en el ámbito de la bioética, pero además hacemos promoción de las personas ya no solo con discapacidad intelectual, sino de la persona en situación vulnerable en todos los ámbitos, ¿no? Tanto a nivel nacional en los países en los que estamos, como a nivel europeo, como a nivel de Naciones Unidas, donde estamos presentes en el ECOSOC, en el Comité Económico y Social, y en particular a través de una cátedra internacional de bioética que tiene su sede en España, pero que actúa en muchos países, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que hace la Fundación. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Bueno, el Instituto Médico que hemos abierto en España en febrero de este año es el cuarto Instituto Médico de la Fundación. Llevamos casi 13.000 pacientes, personas en seguimiento, ¿no?, atendidas en nuestros institutos médicos. Ponemos más de 20 años de experiencia médica como Instituto Médico Jérôme Lejeune, pero en realidad el Instituto Médico Jérôme Lejeune es la consulta de Jérôme Lejeune que, una vez constituida la Fundación, se transfiere de la Seguridad Social francesa, del Hospital Necker, que es el hospital pediátrico de referencia de París, a la Fundación y con el mismo equipo, ¿no? De hecho, la primera directora de este instituto médico era la doctora Marie-Odile Rétoré, que era la gran colaboradora de Lejeune en temas de investigación, la segunda mujer que ha entrado en la Academia de Medicina en Francia después de Marie Curie, ¿no? Bien. Además, en el ámbito de la investigación, bueno, pues ponemos aquí algunos resultados concretos, ¿no?, de proyectos. Nosotros en la estrategia de investigación de la Fundación trabajamos básicamente en dos líneas. Por un lado, trabajar todo, entender bien los mecanismos que operan, que generan la propia discapacidad intelectual en cada una de las patologías genéticas para buscar remedios, mejoras en el ámbito por ejemplo, en el ámbito del síndrome de Down, pues entender los genes que están sobreexpresados, que están generando una disfunción ejecutiva, por lo que sea, y entonces a partir de ahí intentar buscar moléculas que puedan regular la sobreexpresión de esos genes, ¿no? Y, digamos, poner orden en el organismo de la persona en ese sentido, ¿no? Y también entender bien el tema neuronal, bueno, trabajar en un sentido lo que es la propia discapacidad intelectual y, por otro lado, todas las patologías cruzadas, ¿no?, las comorbididades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues entender por qué una persona con una determinada patología tiene una mayor prevalencia de problemas cardiológicos, de sueño, respiratorios, digestivos, traumatológicos, ¿no?, neurológicos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues intentar prevenir, intentar detectar precozmente, intentar buscar, entender bien cómo operan estas enfermedades en este caso, en este tipo de personas, y buscar, digamos, soluciones, ¿no? Y en el ámbito de la defensa, como les decía, tenemos esta cátedra, tenemos la actuación en Naciones Unidas, en la Unión Europea, tenemos formación, mucha formación, hacemos acuerdos con universidades también para la formación de médicos, de estudiantes de medicina. De hecho, con la Universidad CEU San Pablo tenemos un acuerdo, ¿no?, para hacer la formación de sus estudiantes también. Bueno, la Fundación está presente en 4 países por ahora, en Francia, en Estados Unidos, en España y en Argentina. Y la gran noticia que venimos a contarles es que en España hemos abierto el Instituto Médico Jérôme Lejeune
en Madrid porque teníamos que elegir un sitio que estuviera bien comunicado para que bueno, fuera lo más accesible posible. De hecho, está al lado de la Puerta del Sol para que sea muy fácil llegar en tren y la gente no pierda mucho tiempo, la gente que viene de fuera, ¿no? Que ya están viniendo muchas personas de fuera. Le cedo la palabra a la doctora Pilar García, que es la directora médico del Instituto Jérôme Lejeune de Madrid, para que les cuente un poquito esta consulta. Hola, buenas tardes a todos. Sí, como dice Pablo, hemos abierto hace muy poquitos meses el Instituto Médico en Madrid, siguiendo pues la estela de Lejeune. Entonces, nuestra misión médica es intentar, dentro de nuestras posibilidades, parecernos al buen hacer de Lejeune, no solamente en la brillantez que él tenía, en su conocimiento, que era uno de los grandes sabios del siglo XX, sino también en ese trato humano que él dispensaba a las personas a las que trataba, tanto a ellos como a sus familias, que es importante. El hecho de no ver un problema, como veían muchos, sino tengo una persona, le miro a los ojos, le llamo por su nombre, le trato con cariño y hago que sus padres también sientan pues que ese niño es querido y que es un hijo, como decían algunos, es mi hijo, no es una enfermedad, no es un problema. Entonces, tenemos tanto interés en dar ese trato como en la parte médica, por supuesto, pues ofrecer lo último que haya en cada síndrome, porque al principio de Lejeune se le vincula mucho a la trisomía 21, al síndrome de Down. Ahora ya con el tiempo se conocen cada vez más síndromes, alteraciones genéticas. Hay más de 250 conocidas, que no sé cómo hay que darle aquí. Hay muchísimas, más de 250 conocidas y muchas otras que todavía no se conocen. Cada vez ahora los avances en genética son cada vez mayores y cada cierto tiempo se van descubriendo nuevas alteraciones genéticas, pequeñas deleciones, duplicaciones, que se corresponden a nuevos síndromes. Entonces, nosotros atendemos todos estos síndromes, atendemos también personas que tienen discapacidad intelectual del que no se sabe el origen, porque entendemos que probablemente pueda ser genético, personas, por ejemplo, con autismo, con discapacidad intelectual. Prácticamente, ya os digo, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual, por un motivo u otro, pensamos que puedan tener causa genética. Si son personas que han tenido un traumatismo, por ejemplo, a los 14 años en un accidente, no es genético, claramente. Pero cuando no se conoce la causa, ante la duda, los atendemos y hacemos el estudio pertinente. Hay veces que se hace el estudio genético y no se sabe. Sigue sin saber cuál es la causa. Y a lo mejor dentro de 10 años lo sabremos, o dentro de 5, o la semana que viene, pero ahora mismo todavía no. Pero aún así, les atendemos. Entonces, lo que queremos, yo el orden no lo voy a llevar muy hablando. Es una consulta en la que ponemos al centro a la persona. Es una consulta integral, es decir, queremos ver a la persona desde todos los ámbitos. Entonces, son consultas largas porque queremos dedicar todo el tiempo que haga falta para resolver las dudas, sobre todo. Entonces, nos mandan la información antes de que empiece la consulta, unos días antes o cuando pueden, nos mandan todos los informes previos, de forma que conozcamos ya a la persona cuando viene, sabemos qué patologías asociadas ha tenido, si ha tenido ingresos, cualquier cosa. Y así, cuando vienen, nos podemos dedicar de verdad a hablar con ellos sin tener papeles por medio. Sin tener que estar haciendo así mientras que me hablan, ellos sin mirar, sino conocemos ya a las personas, sabemos más o menos cuál ha sido su historia clínica, su vida, y entonces empezamos a hacer la historia. Es una historia muy exhaustiva, historia clínica me refiero, muy exhaustiva. Empezamos desde los ojos y terminamos en la punta del pie y seguimos un poquito en protocolo según el síndrome de los que se conocen. Hay algunos síndromes, por supuesto el síndrome de Down, pero muchos otros síndromes que ya se conocen muy bien. Y entonces podemos establecer unos protocolos de sabemos que es más fácil que en este momento pueda tener tal patología. Hay que mirarle las caderas, las rodillas, hay que mirar tal porque puede ocurrir que haya una displasia de cadera con mucha más
más frecuencia que en otras personas que no tienen este síndrome. Entonces, estamos atentos a todo. Si vemos que hay pruebas que no se han hecho o que hay cosas que hay que hacer, por ejemplo, pues en las personas con síndrome de Down, que cuando son pequeños no tienen síntomas de apneas, pero pensamos que sí que lo pueden tener, porque es frecuente que lo tengan. Pues sabemos que hay que hacer un estudio de sueño. Todo lo que haya, poner un poquito en orden la vida de estas personas. Entonces, en la consulta hay un pediatra, un médico de familia, son los que llevan la consulta Legend. El pediatra ve a las personas desde que nacen hasta que cumplen 18 años. En esa edad, a los 18, se hace una transición. Entonces, es un momento en el que la consulta se hace a tres, la persona con discapacidad, el pediatra y el médico de familia. Luego ya pasa al médico de familia. Y ahí es una consulta, ya os digo, puede durar 2 horas, si hace falta más, y se ven todos los aspectos de la persona. Esa historia clínica completa que os he comentado, se ve que hace falta. La labor de prevención es importantísima, eso es realmente lo que nosotros hacemos, prevenir y detección precoz, para que si aparece cualquier patología que se pueda asociar, pues la cojamos lo antes posible y podamos ponerle un tratamiento. Y tocamos también todos los temas que puedan preocupar a la familia. Por ejemplo, la parte emocional, si están más tristes y por lo que sea, pues están muy irritables, ¿qué está pasando? Hay un periodo de la vida que ya no es el mismo. Bueno, pues hay que investigar si puede tener una depresión, si simplemente pues ha tenido problemas en el colegio o en el centro de trabajo, o bueno, que pueda empezar ya un deterioro cognitivo, que a lo mejor estamos camuflando en tristeza y no lo es. Entonces, hay que dar muchísima importancia al estado anímico de las personas, también a cómo está comiendo, hay gente que es más sedentaria, pues muchas veces porque hay una hipotonía asociada que hace que pues les cueste más moverse y estén pues tienden a estar sentados. Están sentados, viendo la tele, están comiendo. Entonces, todo eso también hay que trabajarlo, hablarlo, pues, cómo come, hacer ejercicio físico, preocuparnos también qué es lo que hace, no solamente en el colegio o en el centro de trabajo, sino en los momentos de ocio. Tiene amigos, hay que fomentar muchísimo, intentar fomentar. Estamos hablando es muy en general, hay personas, cada uno tiene sus características, hay personas que a lo mejor pues por sus limitaciones tienen que estar más tiempo en casa, otros más, pero también estamos muy pendientes de que la intervención que se realice sobre ellos sea la adecuada. Pues eso, ¿a qué especialistas de intervención, por ejemplo, a qué logopeda, pues es que necesita una terapia más centrada en la parte orofacial, o necesita más que se haga un poquito más hincapié pues en la musculatura de los miembros inferiores, o hace falta la logopedia empezar a cada uno un poquito, pues también les orientamos, no hacemos esa intervención, pero sí que les orientamos, o les orientamos cuando tienen dudas sobre qué colegio elegir, o pues eso, un centro de ocio, o qué puede hacer mi hijo los fines de semana. Todo lo que surja, ahí estamos. Y una vez que ya les hemos visto, pues vemos a qué especialistas tenemos que referirles. Entonces, dentro del centro médico tenemos también pues, prácticamente a todos los especialistas, que también nos facilita mucho, facilita la vida a las personas que vienen, porque al final pueden hacerlo todo en el mismo sitio, no tienen que ir de un lado para otro, pues ahora me toca el oculista aquí, ahora me tengo que cruzar toda la ciudad para irme al otorrino y luego el traumatólogo. Entonces, nosotros los tenemos todos, personas que conocen bien la discapacidad y sobre todo que tienen esa sensibilidad también en el trato, muy similar. Tenemos una relación muy directa, con lo cual pues cualquier cosa que yo pueda ver en la consulta, enseguida, yo soy pediatra, entonces soy una de las que ve desde el principio a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hablo con la cardióloga, oye, mira, mírale esto, el oculista, oye, o el otorrino, pues tiene ahí un tapón de cera y no escucha, pero eso es que tiene el tapón, hay que mirarlo, porque el conducto auditivo suele ser más estrecho. La parte odontológica, que todavía no la tenemos, pero es nuestro gran proyecto que vamos a tener, si Dios quiere, dentro de poco, pues también va a ayudar muchísimo al tema deglución, el desarrollo del lenguaje, a la respiración. O sea que tenemos que estar muy pendientes de todo. Tenemos traumatólogo, neurólogo, ginecólogo, por ejemplo, que muchas veces se nos olvida que también tienen que ir al ginecólogo, o urólogo, nutricionista,
Tenemos neuropsicólogo para hacer pues, estudios cognitivos, que nos parece muy importante también en cada etapa de la vida, ir viendo dónde, en qué punto estamos y bueno, pues podemos detectar lo antes posible que haya posible deterioro cognitivo. Bueno, hay más especialidades. Sí, es verdad, ¿ves? Eso lo sabía yo que se me olvidaba pasar. Entonces, bueno, pues ahora os enseñaré todos los especialistas, pero bueno, la idea que os quería transmitir es, no es una consulta de atención primaria, por eso estamos abiertos a toda España, porque son consultas que en niños que cambian más, solemos hacer cada 6 meses la consulta y en adultos cada año, de forma que se puede venir desde cualquier punto de España, en AVE generalmente, pues se vienen, estamos situados en una zona que es muy fácil el acceso en tren, en coche o como quiera llegar cada uno y cuando vienen de fuera si intentamos, como ya sabemos la historia previamente y pensamos, bueno, qué puede necesitar, sí que intentamos, si es posible en el día o si no en 2 días, bueno, pues acumular todas las visitas para que en el menor tiempo posible pues se pueda hacer todo. Pero no es una consulta de atención primaria, o sea, una persona que le duelen los oídos no tiene que venir a nuestra consulta, va a su médico. El resto del tiempo siempre pueden estar en contacto con nosotros. Nosotros siempre estamos ahí para una llamada telefónica, un correo electrónico, oye, me pasa esto o me han ingresado a mi hijo por tal. Pues, por supuesto, estamos ahí pendientes y para echar un cable donde haga falta, que es nuestra misión realmente. Entonces, bueno, yo creo que ya casi todo, pues más o menos os lo he comentado, bueno, nos ha faltado la figura del genetista, que hay veces, bueno, nosotros muchos vienen ya con el diagnóstico hecho, hay gente que viene sin el diagnóstico, entonces tenemos bueno, pues un laboratorio con el que trabajamos, que es el que nos hace las pruebas genéticas, y un genetista que es el que al que consultamos, pues todas las dudas que tenemos y es el que nos orienta y bueno, eso es lo que estaba comentando. Tenemos el pediatra médico de familia, pero bueno, todo lo que rodea el resto de especialistas, pues todos trabajamos a una y a la par. Tenemos también una trabajadora social, se me olvidó que están todos. Una trabajadora social que es la que es el enlace con pues eso, centros de atención temprana, centros de estimulación, de ocio, de inclusión laboral, o sea, de todo. De forma que cualquier cosa que necesiten, recurrimos a ella y ella ya pone en contacto y bueno, pues intentamos solucionar. Es facilitar la vida y que se vayan diciendo, bueno, me voy primero consolado, que es una de las, bueno, de las premisas de un médico, ¿no? No solamente curar, eso ya lo habréis oído muchas veces, ¿no? Pero bueno, el consolar, el escuchar, el que se sientan, a veces que bueno, pues es que se desahogan y que podamos estar ahí apoyando. Y sobre todo, personas que con una experiencia que pueden realmente aconsejar y que sea fiable. Porque muchas veces pues hay que recurrir a mi amiga que también pues, le pasa o la madre de no sé quién, ¿qué tal? Bueno, pues el tener profesionales que están ahí para intentar resolver y si no lo sabemos ya nos encargamos de enterarnos para poder ayudar, ¿no? En todo lo posible, pues yo creo que eso es un plus que también pues se valora mucho, ¿no? Que intentamos siempre pues hacer lo máximo posible por nuestras familias. Bueno, es que ya os he dicho lo que hacemos, lo que no hacemos. O sea, esto, pues lo vais leyendo, pero bueno, eso lo tenemos. Esta fue una de nuestra primera paciente, Mili, y ahí en nuestro centro médico. No sé si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa. Bueno, pues comienzo agradeciendo la generosidad de las personas que tenemos en la mesa hoy, no solo por su tiempo, sino por la iniciativa que nos han presentado. Yo creo que, bueno, dais muchísima esperanza que hay mucha gente profesional dedicada al cuidado de las personas y eso nos da esperanza a todos para seguir, porque a veces es difícil, ¿no? El día a día es complejo y sobre todo pues, cuando conoces, ¿no?, una persona, una familia, siempre tienes ahí ese peso acompañado, ¿no? Y entonces
estar aquí en una mesa así, pues da esperanza. Así que gracias por vuestra generosidad y abro ronda de preguntas, cuestiones, aprovechad, lanzaos y cualquier duda que tengáis, pues tenemos aquí a los expertos para que nos respondan. ¿Quién se anima? José Manuel, lo sabía. Sí, sí. Es que, bueno, mientras os escuchaba, tenía muchísimas preguntas y sobre todo me interesa hacer voz alta. Bien, ante todo, daros las gracias. Bueno, perdonad que os tutee, somos colegas. Muchísimas gracias por habernos presentado esto y por toda la acción, toda la obra que hay detrás, ¿no? Y todo el trabajo. Yo estaba pensando ahora de Jérôme Lejeune. A mí yo creo que cuando conocí su historia, su vida y su obra, lo que más me impresionó es que nunca se rindió. Cuando dio la cara y defendió a las personas más frágiles frente a los más fuertes y le cerraron todas las fuentes de financiación, y dijo, bueno, de repente paso de estar aquí a estar aquí abajo, ¿no? Y sin embargo siguió trabajando toda su vida por amor a las personas a las que había dedicado su vida. Entonces, me alegra que continuéis esa obra, ¿no? Yo simplemente quería comentar mi experiencia personal respecto a la figura de Jérôme Lejeune, que es un gran desconocido. El 70% de nuestros alumnos en algunas titulaciones son franceses. Yo todos los años pregunto si saben quién era Jérôme Lejeune y no, ningún año, ningún alumno francés me ha dicho que no lo conocen. Y es triste, ¿no? Bueno, yo aproveché y les explico quién era y por qué es tan importante. Y por qué no le dieron el premio Nobel. Bueno, simplemente eso, podría decir mucho más, pero no me quiero extender. Sí que me ha llamado la atención ver que entre los profesionales no tenéis fisioterapeutas para valoración fisioterápica. Uh-huh. Cuando, bueno, con mi experiencia como padre de un niño con síndrome de Down, pues pienso que puede añadir mucho, no ya al tratamiento, claro, el problema es que un fisioterapeuta trata mucho tiempo, pero uh-huh. quizás un diagnóstico fisioterápico que pueda orientar a los padres, diciendo, con este niño hay que trabajar sobre todo pues, fuerza o lo que sea, pues uh-huh. a lo mejor podría añadir un poquito más a lo mucho que ya ofrece, no sé si me explico. Sí, gracias. Gracias a ti. Sí, tienes razón. De hecho, lo que estamos buscando es un médico rehabilitador. Es muy difícil. Médicos rehabilitadores que se quieran dedicar a trabajar con personas con discapacidad es muy difícil. Mucho. Porque nos hemos movido mucho y tal. En eso estamos, ¿eh? O sea, que estamos, que lo queremos tener. Pero nos está resultando muy complicado encontrarlo porque o hay pocos y están hasta arriba o no les interesa nada el tema de la discapacidad, que es lo, desgraciadamente, bueno, lo más frecuente. No hacemos intervención, por eso, pues no, porque, bueno, sí entendemos que eso sí existe. Hay atención temprana que funciona muy bien, hay muchísimos centros de fisioterapia, de logopedia, de terapia ocupacional, entonces no lo tenemos, pero sí que queremos tener un médico rehabilitador que espero que lo encontremos pronto, porque tienes toda la razón, que sería muy importante. Así que si sabéis de alguno, nos dais el soplo. Hola, gracias. Bueno, gracias por las intervenciones de todos. Yo quería hacer una pregunta. Está centrado el instituto principalmente en gente con síndrome de Down, pero, la sensación que me da, esa era mi pregunta. ¿Atendéis también otros tipos de enfermedades de origen genético y solo uh-huh. de origen genético o cualquier tipo de discapacidad? Vale, no me he debido de expresar bien. Yo, o sea, creo que, o sea, al principio sí he querido hacer hincapié precisamente porque la gran sombra de Lejeune, pues siempre hace pensar que solamente vemos personas con trisomía 21 y no es así. Es verdad que son el colectivo más numeroso, pero vemos todas las discapacidades. Son de origen genético porque es con lo que
en alguna manera sí podemos hacer algo, porque suelen asociar otros síndromes. Cuando es, por ejemplo, pues por como comentaba antes, por un traumatismo, pues lo que tiene es el traumatismo, o sea, eso no va a llevar a que pueda tener una leucemia asociada o que pueda tener. Entonces, no tiene mucha razón de ser. Por eso es el tema de que pongamos en la coletilla de origen genético, pero por supuesto las vemos todas. Y otra pregunta también, sobre, yo estoy muy interesada, yo soy mamá de una niña con síndrome por déficit de CDKL5, también de origen genético, y está por ver el desarrollo neurocognitivo y demás, es muy pequeñita y solo el tiempo nos irá por el momento, pero por eso mismo estoy muy interesada en edición genética, en terapias génicas. ¿Lanzáis algún tipo de información sobre los últimos descubrimientos al respecto o algo así? No solo información, sino que además somos muy activos en toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. En toda la, aquí nos hemos centrado en presentar, que es lo que venimos a presentar, ¿no? El Instituto Médico. Pero yo sí he querido empezar, digamos, no solo por Jérôme Lejeune, sino por todo lo que hacemos para que entendáis un poco el sentido. O sea, que nosotros no solo vamos a quedarnos en la consulta, ¿no? De hecho, esa consulta, nosotros en Madrid todavía la investigación nos limitamos a la puesta al día, digamos, de cada uno de los médicos, ¿no? Que están muy al día en todas estas cuestiones. Pero, por ejemplo, en el Instituto Lejeune de París, pues tenemos ahora mismo en marcha, pues no sé si la última cifra eran 13 o 14 ensayos clínicos, pero además estamos haciendo colaboraciones, pues por ejemplo, con la Universidad de Friburgo para trabajar en el tema de un gen que es el CBS, que es un tema muy concreto que actúa en la mitocondria de la célula, y con la Universidad de Traviv y con Estados Unidos, pues con unas cuantas, aquí en España, por ejemplo, también, ¿no? Con muchos centros, o sea que estamos muy al día en eso, estamos muy implicados y también estamos muy comprometidos con las limitaciones éticas. Esto es lo que es ser madre, ¿eh? Yo soy padre de 6, así que te entiendo perfectamente. Entonces, también estamos muy, muy, digamos, concernidos con todas las limitaciones éticas en esa consulta, ¿no? Has hablado de la edición génica, bueno, también hay ahí unas cuestiones éticas que son fundamentales, que hay que tener en cuenta. Por eso también, o sea, por eso no desligamos ni la consulta ni la investigación de toda esta dimensión bioética, ¿no? O sea, hay que hacer una reflexión profunda. Pues yo qué sé, hablamos de, ahora recientemente se ha publicado el tema del niño que había nacido, que había pasado durante su gestación por dos úteros maternos, ¿no? Pues, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué consideración hay ahí? Tanto desde la perspectiva científico-técnica, si quieres, también la perspectiva antropológico-ética, ¿no? Que no se puede olvidar, ¿no? La perspectiva jurídica, ¿no? Pero sí, estamos muy implicados en todas esas cuestiones. Y desde luego promovemos toda la investigación siempre y cuando sea con un parámetro ético claro y muy riguroso. Ahí sí que somos muy rígidos. Tenemos una newsletter. O sea, yo lo que os animo es que os podéis inscribir a la newsletter de la Fundación, ¿no? Donde vamos contando las principales, no podemos contar todo, ¿no? Es una newsletter de divulgación. Y luego tenemos una página específica dedicada a temas de investigación, ¿no? Entonces, yo os animo a que buceéis un poquito en la web. La web de la Fundación es www.fundacionlejeune.es, ¿vale? Y a partir de ahí podéis ir toda la parte de investigación. Hay parte que está en español, pero ya la mayoría está en inglés también. Y en cualquier caso, a que nos contactéis, nos preguntéis, nos escribáis y bueno, os vamos contando todo lo que vamos viendo, ¿no? Porque no es solo lo que vemos en el Instituto de Madrid, o sea, lo que vemos en el Instituto de París, que es muchísimo más grande que el de Madrid, lo que vemos en el de Argentina. Mi pregunta venía un poco porque al final la investigación en temas genéticos, lo que le puede valer a una enfermedad le puede valer a otras muchas, aparte de esa investigación se puede... Según el mecanismo genético también, claro. Exacto, ahí es donde voy. Y porque, bueno, con lo de la enfermedad de CDKL5 y demás, sí que hay muchísimos programas de investigación en numerosas universidades y un poquito
entre todos, ¿no? Se intenta sacar, o es el objetivo, ¿no? De conseguir una cura, o por lo menos paliar la mayoría de los síntomas. Y nada, era por saber si, pensando un poco, ¿no?, en lo que tenemos en casa, si podíamos beneficiarnos, ¿no?, la asociación de CDKD5, beneficiarse de la investigación que está haciendo la Fundación de Leyen. Por eso. Pero también a nosotros nos encanta trabajar en red. Esto, o sea, sí, no sabemos trabajar si no es en red. O sea, si de verdad queremos generar una sociedad que sea de verdad inclusiva en lo que de verdad significa esa palabra, ¿no? Es decir, de acogida y de comprometida, digamos, con el bien de la persona, pues en este caso con una discapacidad intelectual o en general con una situación de vulnerabilidad, no lo podemos hacer solos. Hace falta toda la tribu, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, y en el ámbito de la investigación, esto es súper evidente. En el ámbito de la consulta igual, ¿eh? Nosotros no hacemos la atención primaria, pero queremos estar en contacto. De hecho, o sea, nosotros en Madrid estamos empezando, pero en Francia, que llevamos muchos años, estamos en contacto con los médicos de atención primaria a nivel nacional, porque... O sea, porque a lo mejor, pues, si tú traes a tu niña a la consulta, le vamos a ver, vamos a hacer como una supervisión general, un seguimiento general, pero cuando vengas a la siguiente consulta de seguimiento, si hemos conseguido, nos has conseguido poner en contacto con tu médico de cabecera y él se presta, nosotros vamos a intentar hablar con él antes de la... O sea, esta consulta es una consulta que a lo mejor tiene dos horas y media de tiempo de estar con la familia. Pero tiene muchas horas de preparación y digamos de seguimiento después. Entonces, nosotros vamos a intentar hablar con ese médico, vamos a intentar hablar con el colegio, o sea, para, en la medida que se dejen, porque es que es fundamental que generemos una red en torno a vuestra hija y en torno a vosotros, que os pueda apoyar de verdad en vuestra acción de padre y que de hecho le dé la mejor calidad de vida a vuestra hija, ¿no? No solo desde la perspectiva científica, pero desde luego desde la perspectiva científica también. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por vuestra intervención y por lo que hemos aprendido, que creo que, bueno, al menos yo me llevo cosas para meditar. Mi pregunta es un poco más práctica. ¿Cómo podemos acceder las familias a esta consulta? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar y cómo sería más lo práctico? Llamar. Es así de sencillo. O sea, o entrar en la web y os saldrá un pop-up. Si quieres una consulta o en la atención médica, no recuerdo exactamente en qué parte de la web, pedir una cita y ya está. Entonces, lo que no hacemos es dar citas automáticamente a través de la web. ¿Por qué? Tiene una explicación muy clara. Nosotros queremos hablar con vosotros. Nosotros, o sea, para nosotros esto es muy importante antes de que lleguéis a la consulta. Entonces, os va a atender una persona, os va a llamar una persona si lo hacéis a través de la web, y si no, llamáis directamente mañana por la mañana, la secretaria médica os va a dar una consulta, pero además, mañana es Festivo en Madrid, vaya hombre, el viernes llamáis, es verdad, mañana es la Almudena, pero me refiero que con normalidad llamáis, pedís una consulta, nos contáis. Os van a preguntar, bueno, pues exactamente qué se trata, os van a pedir todos los informes, os van a mandar un mail después diciendo, mira, lo que necesitamos es esto, y luego también es importante saber, oye, pues venimos de fuera, pues ¿cuándo podemos?, ¿cuándo no podemos?, oye, pues yo necesito que sea un viernes porque si no, no lo puedo encajar en el trabajo o no sé qué, pues y ya está, no hace falta nada más. ¿Y hay alguna compañía médica que... Vamos a ver. Somos familias. Como todas, ¿eh? Eso es. Vamos a ver. Nosotros hemos empezado. Nosotros en Francia, que es verdad que el modelo de la seguridad social en Francia es un poquito distinto, hemos conseguido estar concertados con la seguridad social, ¿no? Entonces, es verdad que es un poco distinto, ¿eh? Tiene una especie de cheque sanitario en Francia con el que se puede aplicar en los centros que están concertados. Aquí en España todavía no lo hemos conseguido, aunque al primero que le hemos presentado este proyecto, cuando empezamos ya, nosotros decidimos abrir el centro porque no paraban de darnos la lata a las familias para que lo hiciéramos, ¿no? Porque había familias que conocían nuestro centro
de París, ¿no? Entonces, porque el origen de la delegación española de la Fundación es la Cátedra de Bioética, porque la sede está aquí. Pero entonces al primero que se lo presentamos fue al consejero de Sanidad de Madrid, evidentemente, porque tiene que, sí, el concierto eventual tendría que llegar por ahí. Pero bueno, las cosas de Palacio van muy despacio. Nosotros hemos empezado como centro privado, hemos puesto un precio de consulta moderada privada porque había que poner un precio, pero lo primero que decimos a todas las familias es: esto no es un problema, somos una fundación y el que necesite una ayuda lo único que tiene que decir es: oye, ayúdame, ¿vale? Estamos trabajando y en muy poquito tiempo vamos a presentar el primer convenio con una aseguradora. Con lo cual, en ese sentido, estamos contentos porque bueno, esperamos. Es verdad que hemos hablado con todas las grandes y hablas de discapacidad, bueno, que os voy a contar, ¿no? Entonces, pero hemos conseguido una, que no lo puedo decir todavía, pero lo vamos a decir, está pendiente. Y entonces, bueno, pues yo espero que detrás de ella, a lo mejor, se anime alguna otra, ¿no? Porque nosotros les decimos, sí. Como comprenderéis, esta consulta no se paga ni por el precio de la consulta, ni por mucho menos la seguridad social, ni por la... O sea, detrás de toda esa consulta hay una acción de mecenazgo grandísima, ¿no? Y de hecho nosotros no podríamos haber abierto esto pues sin la Fundación Alba Entre Canales, sin el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, sin otra fundación que es la Fundación Nemesio 10, ¿no? Que nos han apoyado y que nos siguen apoyando y muchas personas a título particular que nos están ayudando. Pero eso no lo vamos a cargar en la familia. O sea, ese es el sentido de todo esto, ¿no? Nosotros esto lo hacemos por la persona con discapacidad de la familia y el que no lo puede pagar no pasa nada, ¿vale? Gracias. Y no hace falta que esté en la indigencia para no poder pagarlo. Sabemos lo que es una familia de clase media que tiene varios hijos, que encima llega uno con discapacidad, que a ver ahora cómo afrontamos los gastos, sabemos los gastos que afronta una familia. O sea, que no esto también es importante. Es una consulta privada normal. Claro. Sí, eso sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias sobre todo por vuestro trabajo diario. Lo de hoy, por el esfuerzo de venir, también por supuesto, pero por vuestra dedicación y por vuestro trabajo permanente, ¿no? Yo he entendido que hay tres grandes áreas, ¿no? Que sería la de investigación, la de formación de los profesionales y la de atención a las familias, que es la última, a las personas con discapacidad, que es la última que ha aparecido, ¿no? Entiendo que entre ellas están totalmente vinculadas y que todo lo que se pueda investigar, digamos, accede directamente hacia las consultas, o sea, que son trabajos que se retroalimentan, ¿no? Y el máster y todo esto, claro, entiendo que contribuye a formar profesionales que saben de lo que están, saben tratar a la persona que tienen delante, ¿no? Entiendo. Eso supongo que pueden aparecer también más áreas, ¿no? de trabajo de la Fundación Leyen, ¿no? Irán poco a poco apareciendo nuevas necesidades y nuevas posibilidades de desarrollo. Supongo que tenéis planes de expansión y de alguna manera hay previsión de que en algunos otros lugares de España se pueda implantar algo parecido. ¿O realmente con la facilidad que hay ahora de que estás en 2 horas en Madrid no tendría mucho sentido crear distintas ubicaciones, ¿no? Con todos los costes que tendría y eso, ¿no? Eso sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Se puede extender o es mejor centralizarlo para que, como me decía antes la doctora, para que la atención pueda ser de varios profesionales a la vez y que todo lo que se necesite esté en el mismo punto? Vamos a ver, hay dos preguntas, entonces empiezo por la primera. Haremos más cosas, sí, pero sin perder nuestra esencia, que es lo médico, ¿no? O sea, aquí Jérôme Lejeune es un médico, y es un médico que como médico se compromete por su,
por su paciente, ¿no? Por la persona a la que él cuida, y va más allá de la consulta. Se va a montar el laboratorio, se va a dar conferencias en los parlamentos o a hablar con, yo qué sé, llegó a ir a hablar con Brezhnev como primer representante diplomático del Vaticano que entró en la URSS. O sea que sí, iremos hasta donde haga falta, pero siempre como una institución médica, que eso es muy importante, ¿no? O sea, pues yo qué sé, para hacer inclusión laboral y soporte para el empleo, pues hay muchas fundaciones que lo hacen fenomenal. Pues no hace falta que lo hagamos nosotros. Vamos a apoyarles, vamos a apoyar a esas personas que están accediendo al empleo para que tengan una buena calidad de vida y puedan mantener su empleo y no entren en un deterioro cognitivo que les lleve a perder su empleo antes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, haremos todo lo que haya que hacer desde lo que somos, ¿no? Pero desde lo que somos te aseguro que haremos todo lo que podamos hacer también, ¿no? Como de hecho ha sido así en los casi 30 años de historia de la Fundación. Y luego, por otro lado, apertura de otros centros médicos. Bueno, esto es un esfuerzo muy grande. Entonces, acabamos de abrir el primer centro médico, esto lleva varios años de trabajo detrás. Y bueno, o sea, conceptualmente no estamos en absoluto cerrados a abrir otros, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que prepararlo, hay que formarlo, hay que financiarlo. Y bueno, pues siempre cuando tenga sentido, de hecho en Francia ya se abrió otro centro médico dentro de Francia, ¿no? O sea que no tiene por qué no pasar, pero hoy por hoy vamos a hacer lo que estamos haciendo bien. Es verdad que montar un centro de estas características requiere mucha dedicación y mucho tiempo, ¿no? O sea, nosotros hemos empezado a atender en febrero de este año, pero llevábamos varios años preparando esto, trabajando con los médicos, trabajando con los mecenas, trabajando, o sea, ha habido mucho trabajo detrás, ¿no? Y es bueno que sea así, porque aquí hay un modelo de atención que desgraciadamente no es el modelo frecuente en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que crear también esa cultura. Y precisamente por eso es otro de los motivos por los que queremos trabajar en red y por los que firmamos convenios con universidades para no solo formar en bioética, para que sus médicos o sus estudiantes de medicina puedan venir a hacer una experiencia en nuestro centro médico, conocer lo que es la necesidad de una persona pues que tiene un Phelan-McDermid o un lo que sea, ¿no? Entonces que necesita un acompañamiento muy específico, ¿no? Que necesita una mirada muy específica también, ¿no? Pero profundamente humana, ¿no? Entonces, para nosotros es muy... Y por eso, por ejemplo, nuestra Cátedra Internacional de Bioética no está asociada a ninguna universidad porque quiere trabajar con todas, ¿no? O sea, porque no queremos, o sea, porque esto no es nuestro, esto es universal, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esta mirada se extienda y no queremos que sea privativa nuestra, sino que bueno, pues de alguna manera, Jérôme Lejeune, que además de todo lo que hemos dicho, era católico, ¿no? Y bueno, era un ferviente católico, ha sido reconocido por el Papa Francisco como venerable de la Iglesia Católica. Eso quiere decir como referencia universal, ¿no? Como que se le puede venerar, ¿no? Como que puede ser un modelo para todos los hombres, ¿no? Bueno, pues esa universalidad no es nuestra. O sea, nosotros somos los, de alguna manera, que depositarios de esta herencia que nos excede por todos lados, ¿no? Y lo que queremos es que llegue. Entonces, el trabajar en red con los médicos que están haciendo la atención primaria o atención a nivel local, para nosotros es muy importante, porque yo no quiero que la consulta Lejeune sea la del Instituto Jérôme Lejeune. Yo quiero que todas las consultas de España sean consultas Lejeune, ¿no? Bueno, con las limitaciones que cada uno tenemos, ¿no? Pero eso para nosotros es muy importante y en Francia está funcionando. Con lo cual, y en Francia ahora mismo, pues el Instituto Jérôme Lejeune es una referencia absoluta, ¿no? Pero también en la seguridad social general, ¿no? Pero no nos cerramos a abrir más centros médicos, pero con calma y una caña. Pablo, perdona, repito. A raíz de lo que acabas de comentar, ¿estaríais abiertos a plantear la posibilidad de colaboraciones formativas, por ejemplo, con nuestra casa o incluso con a nivel de consellería para transmitir la manera de atender
a estos pacientes. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, yo soy otorrino y doy clase de otorrino a mis alumnos. Yo sé, porque he tenido que atender y durante mucho tiempo a personas con síndrome de Down, por ejemplo, pero que no todos los profesionales a lo mejor tienen esa experiencia y se enriquecerían mucho nuestros profesores. Estoy hablando en nombre de Verónica, ¿sabes? Pero yo creo que sería interesantísimo que pudierais compartir vuestra experiencia con los alumnos y con los profesores que tienen que formar a esos alumnos. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, mañana Verónica nos ha invitado a hablar con vuestros alumnos, ¿no? Y para nosotros eso ha sido una alegría muy grande, ¿no? Y de hecho lo hacemos con normalidad, con universidades y también fuera de España, trabajamos mucho online. Es lo que os digo, es que es nuestra razón de ser. O sea, y además a mí personalmente le tengo mucho cariño a esta casa, con lo cual, claro que sí. Aparte, perdón, es que aparte de transmitir ese conocimiento, yo creo que también a los estudiantes de medicina, humanizarles un poco, creo que también es muy importante. Entonces, ver la versión de, bueno, estamos hablando de personas que no se van a curar, que tienen unas necesidades, que necesitan un apoyo, y cómo son personas con toda su dignidad y que hay que tratarles así y todo lo que se puede hacer por ellos. O sea, yo creo que esa sensibilidad es la que también hay que transmitir a los estudiantes, no solamente el conocimiento científico o médico, que por supuesto, pero también esa otra parte, yo eso además lo hemos hablado mucho, es que es muy importante que nuestros estudiantes la tengan porque no suelen recibir mucho input de ese tipo. O sea, pueden saber, pues, ser más que nadie de la cardiopatía, no sé cuánto tal, pero a lo mejor eso les falta y consideramos que es muy importante y, bueno, pues es nuestra misión también, ¿no? Intentar que eso cale desde que son estudiantes, para que luego cuando estén trabajando pues lo puedan también aplicar. Yo repito también, no para hacer una pregunta, sino para al hilo de lo que estáis comentando ahora, en la asociación nosotros encontramos con los, bueno, los niños al final se van haciendo adultos. Cuando deja de ser paciente pediátrico, muchísimas familias nos comentan que tienen muchos problemas con la comunicación con el especialista porque no sabe tratarlo. Totalmente. Porque al final son adultos, o sea, niños en zonas de un cuerpo de adulto, con unas conductas que no son las habituales y que el neurólogo de turno no sabe cómo gestionar, se pone nervioso y al final el que sale perdiendo es el paciente. Es así. Es verdad que en pediatría lo notamos más. Primero porque, bueno, los avances están ahí. Entonces, casi siempre, pues los padres están incluso con niños que no tienen ninguna dificultad. O sea, están volcados y le leen todo y tal. Pero cuando son adultos, entre que uno también, nos hemos encontrado también muchas veces el caso de que a lo mejor ya los padres son más mayores, todo se complica un poco, bueno, mi hijo va tirando, pues bueno, lo vamos dejando ahí, pero luego hay muy pocos especialistas de adultos que verdaderamente estén focalizados en eso, cuesta mucho más encontrar gente, tienes toda la razón, o sobre todo eso, que tengan esa paciencia, que dan, pues eso. Por ejemplo, pues nuestro radiólogo, que está súper, es el que hace las ecografías, ¿no? Y tal, pues es que se puede tirar media hora bromeando y tal, y jugando con el traductor para, ¿sabes? O sea, es un poquito el decir, bueno, sabemos que esto tiene que ser así. La odontóloga que, bueno, ahora cuando hablamos, que lleva muchísimos años trabajando solamente con personas con discapacidad, es que te dice, bueno, es que si tengo que estar media hora hasta que consigo que se tranquilice, estoy media hora. Y mientras tanto, está toqueteando todo y le estoy enseñando. Y no tengo la prisa de decir que viene el siguiente, venga, corre, corre, corre. Sino que estoy al ritmo de la persona. O sea, yo me adapto. No se tiene que adaptar él a mí. Eso, pues, es una diferencia. Y bueno, pues así lo tenemos que hacer. Pero es verdad que en adultos es todavía más complicado. Por el propio desconocimiento, sí. Y porque al final el neurólogo, por poner un ejemplo, está acostumbrado a tener un paciente, preguntarle y que le conteste.
Pero cuando le va a contestar es el padre o la madre con divagaciones, con cosas que cree que es lo que le pasa, porque en realidad no tienes ni idea de lo que le pasa, pues se escapan muchos diagnósticos y se dan medicaciones que no son las adecuadas, y luego al final eso repercute en la salud de la persona, sí, y luego en la familia. Sí, y luego la falta de tiempo muchas veces. Si yo tengo 15 minutos para ver a una persona y la mitad del tiempo tengo que estar intentando que me entiendan o intentando que tal, ya está, se me ha pasado, adiós, ya no te puedo resolver nada, pues eso, venga, pues tómate cualquier cosa, o que no es muchas veces culpa del profesional, es de lo que hay, ¿sabes? Que los tiempos son limitados y eso es así. Entonces, entre que hay, pues claro, depende también de la alteración genética, pero a veces son muy raras. Entonces puedes haberla visto una vez en toda tu vida o ninguna. Entre que tienes poco tiempo y que no conoces, pues vas a lo grosso, a lo que se ve más, pero no puedes hacer más hincapié, no te puedes meter más a fondo, entonces ahí se quedan muchas cosas sin ver. Claro, la asociación lo que hemos preparado es un dossier con el que va el padre y dice, hola, ¿qué tal? Mi hijo tiene el síndrome de Phelan-McDermid, puede tener todo esto. Entonces, el médico, depende de él, se lo mira con más cariño, con menos cariño, y si te dice, lo conozco, entonces a ti te sale la lagrimilla. Por favor, no lo puedo creer. Sí, es un paciente, tal. Entonces ahí ya estás como en la cresta de la ola. Sí. Pero por eso también yo creo, o sea, yo les animaría a que vengan. A que vengan, ¿no? Porque, o sea, tened en cuenta que cuando una persona llega a nuestra consulta, al día siguiente o a la semana siguiente, o bueno, según la carga de trabajo que tenga en ese momento el médico, ¿no? Pero va a recibir un informe, y el informe no va a ser un informe de 2 páginas, a lo mejor va a tener 15 o 20 páginas, ¿no? Claro, ya no es lo mismo cuando ya va al neurólogo, o sea, digamos que, oye, yo me voy solo a la consulta general, y el neurólogo, bueno, pues sigo, porque ahí no puede estar todo el día yendo a Madrid, así de claro, ¿no? Ahora, no es lo mismo llegar al neurólogo con ese informe que llegar al neurólogo, pues eso, con un folleto general, ¿no? Es que este informe es de esta persona y está, o sea, y está diciendo, o sea, el médico leyen, ¿no? O sea, el pediatra, el médico de familia le está diciendo, mire, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, claro, eso para ese médico ya también es muy consolador, ¿no? Porque dices, bueno, vale, no conozco el síndrome o no, o he visto uno en mi vida, pero fenomenal, voy a lo que, o sea, ya sé a qué tengo que ir, ¿no? O sí, eso, que sea, al trauma, ¿no? O sea, eso es una cosa que sí que hacemos en el informe. En un solo informe tenemos toda la información relevante. No es un meto la consulta más la que siguiente, más la siguiente, más la siguiente, y cuando tú llegas te encuentras aquí un mamotreto así que no puedes leerte. Entonces, no. O sea, ¿cómo hacemos el informe? Por especialidades, ¿no? O sea, empezamos con oftalmología, otorrino, ta, 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 de cada cosa. La última revisión, lo que tiene, la última revisión que se ha hecho, cuando le toca la siguiente. Y eso lo vamos actualizando. Siempre en el último informe, en las 10, 12 páginas que tenga ese informe, viene toda la información. No hace falta ver nada de lo anterior. Con lo cual, al especialista de turno le facilitamos también muchísimo la vida. Y luego, pues con las indicaciones al final, de todas las recomendaciones, de todo lo que bueno, pues aconsejamos que se haga, o de especialistas que tienen que visitar, o de pues, intervención, o de lo que sea. Entonces, eso sí que lo tenemos mucho cuidado, porque entendemos que luego es muy complicado, porque suelen ser historiales muy grandes y al final te pierdes en una visita detrás de otra y te tienes que leer todo y no se puede. Entonces, pues ahí ponemos orden. Buenas tardes. Yo reiterar el agradecimiento por esta divulgación, y tengo 2 preguntas. Una, soy médico de familia, trabajo con personas con discapacidad, algunas ya muy adultas, con lo cual no han tenido acceso en su infancia a todo lo que hoy en día ya se tiene, con unos padres pues viejos, muy ancianos. Ese es normalmente mi panorámica, porque las personas más jóvenes sí que están ya los padres muy implicados y más o menos llevan su seguimiento. Entonces, mi pregunta es doble. Por un lado, si se podría hacer como médico una estancia para aprender, y si se puede contactar modo consultor
con algún caso, no que la persona vaya a Madrid, que yo eso me lo veo como imposible con mis pacientes, sino si yo podría hacer como una consulta general con algunos problemas que se me plantean. Con algunos de ellos, ¿eh? Porque dices, es que no es... A ver, que estarán ustedes más acostumbrados, ¿no? Pero dices, es que esta persona lo tiene todo. Cuando has empezado, dices, es que claro... Y no puedes derivarlos, o sea, la triste realidad es que no puedes derivarlos al cardiólogo, al neurólogo, al oftalmólogo, porque no dan ni siquiera abasto para ir. Porque además están muchas veces muy cansados de no haber sido atendidos y con la toalla muy tirada de realmente no merece la pena este esfuerzo. Pero no lo digo en plan peyorativo o enjuiciando a estos padres, sino es que realmente no han tenido la atención que correspondía. Eso, incluyéndome a mí, ¿eh? No estoy echando balones fuera, incluyéndome a mí en mis pocos minutos o a veces en la ignorancia de decir es que no sé ni por dónde tirar. Sí, y además lo que dices, en los últimos años las cosas han avanzado mucho. Hasta hace poco tiempo era todo un cajón desastre en el que conocías el síndrome de Down y poco más. O sea, todo lo demás estaba ahí y ya está. Entonces, claro, nos encontramos con personas de 40, 50 años a las que no se les ha hecho nada, no han recibido ningún tipo de intervención tampoco, no se les ha estimulado y están ahí. Entonces, por parte, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Parte de personas que son mayores, que se hacen cargo de sus hijos, que ya además todo pues como que cuesta mucho más, y encima dicen, ahora voy a empezar yo a ir de un sitio a otro y tal. Tienes toda la razón que eso es así. Estamos intentando un poco concienciar a la población de que es igual de necesario o incluso más, porque empieza el deterioro con todas sus consecuencias. Pero bueno, yo por mi parte, por supuesto, ningún problema, que tú nos contactes con lo que quieras, vamos. Ninguno. Hablo y yo no soy la que te atendería porque yo soy pediatra, pero vamos, estoy convencida de que mis compañeros felices, sin ningún problema. Y lo de una estancia, o sea, está en nuestro ADN. Sí, sí, sí. Felices, felices, de verdad. Es verdad que en Madrid todavía no tenemos tantos pacientes, ¿no? Pero vamos, en París estamos acostumbrados a recibir pues médicos que vienen de todo el mundo. En París hay que saber francés, porque los franceses no saben español ni inglés muchas veces, ¿no? No, o sea, pero no. Los franceses son muy franceses, pero que yo los quiero mucho, ¿eh? Pero vamos, sí, felices. Sí, sí, bueno, y en Madrid igual, o sea, tú nos lo dices con tiempo y vamos, sin ningún problema. Hola, yo soy residente de pediatría y la verdad que me ha encantado todo lo que habéis contado, porque desde que empecé a estudiar medicina y todo, como que siempre he estado buscando dentro de la medicina la manera de integrar la atención a pacientes con discapacidad intelectual, pues como médicos, ¿qué podíamos hacer con ellos? O sea, si hubiera habido una especialidad en concreto de eso, yo la hubiera hecho. Pero nada, empecé pediatría y ahora estoy acabando, pero como que aún no había encontrado nada tan específico. Entonces, era solo decir que gracias, que me ha encantado y que me encantaría también ir a hacer una estancia. Pues felices, nosotros felices. ¿En qué te has subespecializado en algo? Estoy en ello, estoy haciendo cardiología. Fenomenal, pues. Pero que me encantaría ir. Pues ya me pondré en contacto. Cuando quieras. Cambiamos cromos luego. Muy bien, bueno, pues agradecer muchísimo de nuevo la presencia de la doctora Pilar García, el doctor Pablo Sigrist, la presencia de también Mar Galcerán Gadea. No he podido resistir. Y gracias a todos por vuestras intervenciones, por vuestras preguntas, por vuestros comentarios. La verdad es que yo creo que ha sido una sesión pues muy enriquecedora, ha sido un placer conoceros en persona, ha sido un placer aprender, ¿no?, con vuestra información, que yo creo que todos hemos aprendido. Yo doy clase de genética y hablo de Jerome, pero algunos aspectos no los conocía tan profundos y me enriquece. Así que gracias de verdad, ha sido un placer y si os parece pues concluimos aquí la sesión, pero bueno, ya sabéis dónde los podéis encontrar, la página web la tenéis disponible
y, como os han dicho, están encantados de recibiros a todos, a los médicos que queréis ir de estancia, a los pacientes familiares, a los del CEU, que somos fan, y iremos también a conoceros y os invitaremos a que vengáis más veces. Así que nada, un placer de verdad, una tarde muy, muy bonita y gracias. Muchas gracias.